Claudia, ella está a tu en el pumome. Hay que manole y cante uche. Bueno, modo. Un blon un padre de John a Mobu. Mano canti por vichelepo. Hay que mano cucuayo. Quintomito cutuere. El problema de la pérdida y degradación de la tierra nunca ha ocupado una posición destacada en la lista de prioridades de la atención pública, pero aún así se ha convertido en un problema mundial de primer orden. Die Bedeutung von Boden für unsere Existenz, dafür, dass wir essen und trinken können, ist tatsächlich herausragend. Und gerade angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung wird immer mehr und mehr bedeuten, dass wir den Boden, diese knappe Ressource, die sich nicht vermehren lässt, dass wir die tatsächlich bewahren und versuchen, sie noch zu verbessern. La causa de la degradación de la tierra se atribuye a varios factores principales y cambia según la región. En las economías industrializadas y emergentes, la degradación de la tierra suele consistir en el sellado del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas con pesticidas y fertilizantes. En otros lugares, esta se produce por la eliminación de la cubierta vegetal, ya sea en forma de deforestación o sobrepastoreo. La neutralidad en la degradación de la tierra, o NDT, dibuja un mundo en el que al final no se pierden terrenos por culpa de la degradación. Para lograr esto, la planificación anticipada es clave. El primer objetivo es, de hecho, evitar que suceda la degradación. Cuando se prevé que un uso de la tierra tenga el potencial de degradarla, se planifican y se aplican medidas para evitarlo y para reducir la degradación prevista. La degradación parcial inevitable se compensa con la restauración y la rehabilitación. Idealmente, la neutralidad resultante equilibra el uso de la tierra para que, en términos netos, cualquier nueva degradación se contrarreste con la inversión de una degradación anterior. Como la neutralidad en la degradación de la tierra es un mecanismo directivo continuo que requiere la combinación correcta de acciones, se vuelve vital contar con un proceso continuo de planificación, seguimiento y ajuste. The beauty of land degradation neutrality, but also the complexity of it is, if we do that right, if we have the conservation planners, the municipal planners, the urban planners all in the same room, thinking about optimization, then we ought to be able to get the best economic performance, the best environmental positive impacts, the best approach for food security, all in one. Es precisamente este tipo de proceso intersectorial el que se está implementando ahora en Costa Rica sobre la base de un decreto presidencial del año 2017, bajo la dirección de la Comisión Nacional Asesora sobre la Degradación de Tierras, CADETI. Representantes de diferentes ministerios y sus instituciones afines trabajan conjuntamente para mejorar sus estrategias institucionales e instrumentos de planificación a fin de prevenir la degradación de la tierra. En Benín, que se sitúa entre Nigeria y Togo, en África Occidental, el reto actual es aumentar el uso de prácticas de manejo sostenible del suelo en todo el país, ya que la disminución de la fertilidad de la tierra plantea un gran problema, sobre todo para los pequeños agricultores. On enseigne beaucoup dans nos universités à nos étudiants, on enseigne beaucoup dans nos lycées agricoles aux élèves, aux techniciens. Mais les techniques qui correspondent à bien établir la fertilité des sols dans les conditions actuelles et en tenant compte des ressources disponibles au niveau des agriculteurs, on ne prend pas suffisamment en compte tous ces éléments. Donc les techniciens, nous les formons et ces techniciens vont maintenant encadrer, ils forment d'abord les agriculteurs, des classes d'agriculteurs et ils les encadrent pour bien installer les mesures sur le terrain. Nous avons des chrétiens dans les yeux. Nous avons des métiers, nous avons des métiers, nous avons des métiers, nous avons des métiers. La NDT no solo es relevante para los países que dependen principalmente de la agricultura. Los países industrializados como Alemania también deben prestar mucha atención a este tema.
Auf der einen Seite ist es sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Hausaufgaben zu Hause machen. Das heißt, die Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen, dass die Versiegelung von Böden, die im Moment einen Umfang von 65 Hektar pro Tag hat, also 20 Minuten, alle 20 Minuten ein Fußballfeld, dass das maßgeblich reduziert wird. Aber Deutschland engagiert sich eben auch international und da ganz besonders multilateral auf der Ebene der Vereinten Nationen. El éxito a largo plazo depende de la voluntad política de hacer cumplir la NDT a través de la coordinación entre instituciones como se hace en Costa Rica y del compromiso de personas como Firmin Amaggi y Rosalie Jedouan, que marcan la diferencia al cambiar los patrones de uso de la tierra directamente in situ. Por respeto a las generaciones futuras, todas las partes involucradas deben combinar sus esfuerzos para preservar la tierra. Siempre habrá conflictos de intereses, pero con el concepto de neutralidad en la degradación de la tierra, disponemos de un mecanismo para encontrar soluciones inteligentes que mejoren la base misma de nuestra vida, paso a paso.